Mersin contra Bursaspor por la Superliga Turca. Los dejo en este partido curioso que vamos a vivir en este viernes de la Liga Turca. No hay nada más que decir que arranque el partido. Y así le pega la pelota. Formidable la comba. Con elegancia, Mario, pero para la elegancia también hay inteligencia, ¿no? Y hay que tener la cabeza muy fría. Espera hasta el último segundo y la coloca donde él quiere. Arranca nuevamente el partido, 1-0. Fernandão. La pelota le llega como un peluche. Cuando le tiraron un oso, pero con garras. Se van acercando, viene una oportunidad clara. La quiso hacer de lujo y perdió la pelota. Ahí está la lucha por el balón. Pelota que pega en un jugador y se va fuera de la cancha. Quiere apoyo con un compañero. Fernandão. ¡Buen disparo! ¡Casi se fue! Entra el jugador y quizá tenga una. Bien señalado el fuera de juego. Fernandão. Va con el zapatazo. Vaya chanfle que le metió a la pelota. Dos goles en su cuenta. El equipo ahora insistirá en buscarlo porque está on fire. Claro. Se encuentra muy cerca el arco, pero hay que estar ahí.
Tiro el taco y ha perdido la pelota. Fernandão. Ahí está la pelota de cualquiera. Fernandão. Aquí tiene apoyo. Es suya la pelota. Bien parado, enorme anticipación. Vámonos al entretiempo. El marcador 2-0. En el descanso, Mario, de un partido que nos hace recordar una frase de algún que otro técnico que dice que el fútbol es de los mediocampistas. Dame muchos mediocampistas y te conquisto el planeta, dicen. Pero no hablan de que los mediocampistas tienen que permanecer ahí en la mitad de la cancha. Se tienen que mover, lo juegan solo en el medio. Y también se deberían tener personalidad como para llegar. Pero este partido ha resultado entretenido a pesar de... Comienza el segundo tiempo. Fernandão. Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión. Fernandão. Algo ha visto el técnico visitante, Mario, porque en el próximo silbato se detiene el juego y hay cambio en la visita. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. A jugar el fútbol con las manos. Y se viene un cambio. Ahora busca apoyarse en un compañero. Sin problemas para el arquero. Solamente caminando llegó esa pelota. Fernando, levantemos y aplaudamos. La primera que agarra, las otras, la sacó de adentro. Me parece que acá se viene la tarjeta amarilla. El peligro se esfuma con el cabezazo. Traoré. Ahí van los dos al choque para quedarse con la pelota. Y la pelota que se escapa para un saque de arco. Fernandão. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Toca rápido y bien. Wellington. Pegado a la raya, se queda con la pelota. La pelota que abandona y saque de manos.
y así le pega la pelota. Esta pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Marito, empezamos a manchar el papel, el técnico local. En el próximo parón del juego es un cambio. Sí, me parece que no está contento con lo que había preparado durante la semana. Y ahora, durante el partido, va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. Le saca la pelota que sigue libre. El resultado de estar bien parado, intercepta el balón. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Penal, no hay duda alguna. El técnico busca cambiar para mejorar la situación. ¡Ha fallado el penal! No se puede fallar estas cosas. El balón está suelto. Ese es el pitazo final. Antes que nos apaguen las luces de este estadio, nos despedimos agradeciéndoles por su atención. En nombre de Mario Kempes, Fernando Palomo, y dentro de muy poco nos vemos de nuevo. Finaliza el partido por la jornada 5 de la Liga Turca, la Super League. A ver si me acuerdo de los equipos, no me acuerdo, creo que, bueno, sí, Bursaspor, el de visita, y el local era Mersin. Los dejo, gracias por haber visto este partido de la Liga Turca.